Tío, quiero verte hace días. Hay cosas que no encuentro o que no sé cómo funcionan. De todas formas, me gusta estar aquí. ¿Cómo te arreglas? Bien. Pasa. Estoy haciendo algo para comer. No tengo mucho tiempo. He venido solo a saludarte. Entonces, espera un momento. Ven por la otra puerta. Esta casa es demasiado grande para una persona. Buscaré a una mujer que te eche una mano. Y de paso a alguien que limpie un poco todo esto. Prefiero arreglarme solo. No la vendas. ¿De dónde has sacado eso? De pronto se me pasó por la cabeza que hubieras venido a venderlo todo. Por la mía esa idea ni asoma siquiera. Esta casa tiene dentro el calor de un montón de parientes nuestros. Lo sé. ¿Vamos? Vamos. Por allá lejos nacimos todos nosotros, en la mar. Era una manía de tu abuela. Cuando notaba los dolores del parto, se embarcaba en un pesquero y subía a bordo a la comadrona, que iba a regañadientes. El barco salía de la bahía y cuando regresaba, a la abuela la subían a casa con su hijo recién nacido y el cuerpo destrozado. Lo hacía únicamente para poder decir que todos sus hijos habían nacido en la mar. Tu padre llegó a comprar aquel rincón. Le gustaba y quería descansar aquí, pero nunca lo usó. Murió en el puente durante la travesía de Liverpool a New Bedford. Le echaron al mar cerca de la isla de Nantucket. Por eso dejamos la tumba y nos limitamos a tener su recuerdo en este sitio. Yo paso por aquí de tarde en tarde y la cuido un poco. Ahora la cuidaré yo. De todo ese mundo solo quedamos nosotros dos. Alguno lo tendrá que hacer. ¿Qué te ha puesto triste? ¿Que quedemos los dos solos? Somos mucha gente, tú y yo. ¿O no? No es eso. Suele entrar por la puerta de atrás. Por eso se extraña. ¿Y la bicicleta no les gusta? No lo sabía. Hablé por teléfono con su mujer. Me dijo que podía venderme un carro de niña. No es mi mujer. Yo trabajo para ella. Le cuido todo esto. Le llevo la leña mañana mismo. Me dice el lugar donde tengo que dejarla. Y la cargo en la camioneta esta misma tarde. Vivo al otro lado del pueblo. ¿En la casa de los marinos? Sí. ¿Es usted el hijo? Pues sí. Sé dónde está la casa. Mañana tiene allí la leña. Le pago ahora porque no está bien. No, ella le cobrará. Hacemos las cuentas y le llamo. Adiós y gracias. Adiós. Hipócrates llega una madrugada corriendo a casa de Sócrates. Golpea la puerta y entra gritando, Sócrates, ¿estás despierto o duermes aún? Sócrates sale deprisa y hace frente a la impaciencia de Hipócrates. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo vienes tan pronto? La respuesta es, Protágoras está en Atenas. ¿Quién era Protágoras? El mayor sofista que hubo en Grecia. En nuestros tiempos la palabra sofista designa a una persona
que con igual facilidad puede probar la verdad? Que la falsedad de la misma afirmación. En sus orígenes, sofista significaba hombre sabio e instruido. Protágoras era uno de ellos, y esta escena que os he contado sirve para darnos idea de la enorme fama de los sofistas en la Atenas de entonces. Protágoras se vanagloriaba de convertir el argumento más débil en el más sólido. Ninguna idea científica o convicción está tan rigurosamente sistematizada que no pueda pulverizarse por la fuerza mágica de la elocuencia. Protágoras hace observar que cada cosa es susceptible de dos interpretaciones diferentes y las dos capaces de defenderse a la vez. Este tinglado de pensamientos se asienta en un solo principio. La verdad absoluta no existe. No la conocemos. Solo hay opiniones y maneras de ver. ¿La enfermedad es buena o mala? Mala. No. Para el médico, no. Esa sería la respuesta de un sofista. ¿Es una desgracia la muerte? No, por cierto, para quien vende ataúdes, diría el sofista. ¿Has dejado de pegar a tu padre? Si yo te pido un sí o un no, y tú me das la primera respuesta, es indudable que confiesas haber pegado a tu padre. Si dices el no, el sofista te rogaría que dieras fin a una conducta tan escandalosa. Pretendían que prevaleciera el poder del lenguaje sobre el pensamiento. Este movimiento cultural tuvo que enfrentarse a uno de los espíritus más agudos y nobles de Grecia, y aún del mundo entero. Hace casi 24 siglos, en Atenas, tuvo lugar un proceso que aún hoy es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Un anciano sencillo, que jamás ocupó cargo social o político importante, que hablaba del tiempo, de las cosechas, de los precios del mercado, que solo abandonó su ciudad durante el servicio militar, fue condenado a muerte. Se llamaba Sócrates. Ha dejado dicho don Alberto que le avisáramos por teléfono en cuanto usted llegara. Mi hijo no tiene ningún problema especial. ¿Es distraído? ¿Tímido? ¿No domina las clases? ¿Ni las asignaturas? Arrastra los estudios como si se tratara de una condena. Necesita de alguien que esté encima de él constantemente. Imagino que es un caso bastante común. Pero me preocupa que esos problemas le encierren en sí mismo, le aíslen. Quería saber si a usted le interesa ese trabajo. Si tiene tiempo y está dispuesto a hacerse cargo de él. Sí, tengo tiempo. Y me interesa. Está por ver que yo sea la persona que el chico necesita. He dado clases durante años, pero nunca particularmente. Y nunca de otra cosa que no sea sobre la vieja Grecia y su lengua. Insisto en que no es más que un niño que está ligeramente rezagado del resto de la clase. Se trata de que alcance al pelotón. El director del colegio me ha hablado de usted y por eso estamos aquí. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y si no sé ayudarle o no puedo, lo dejaré. Creo que no nos queda nada por hablar. ¿Le puedo acercar a alguna parte?
No. Puede quedarse si quiere. Eso pensaba. Nos veremos. Claro. Gracias. Adiós, buenas noches. Le he hecho esperar. Va a odiar a mi hijo antes de trabajar con él. ¿Por qué? Porque no le dejamos en paz. Supongo que Alberto habrá insistido en que es un niño normal que va ligeramente retrasado. Alberto es mi marido. Hace 6 años que nos separamos. El crío, desde entonces, vive conmigo. Toda esta preocupación en torno a mi hijo no es gratuita, yo creo. Alberto toma decisiones que a mí a veces me llegan con retraso. Por motivos distintos, pensamos confiar en un profesor. Y ayer me enteré de que había sido elegido uno determinado. Por eso he querido verle. ¿Y qué le parezco? Solo quiero que comprenda por qué le he hecho venir. Tengo mucho tiempo libre. Yo he hablado con el padre de un muchacho que me ha encargado una clase. Es normal en la vida de un profesor. Nada sé del niño, salvo que marcha con cierta dificultad. Y menos sabía de su madre. Me han dado una dirección, una fecha de comienzo, unas horas determinadas y un sueldo. Y yo he pedido un tiempo de prueba. Mi hijo no es solo un estudiante distraído. Vive aislado en un mundo donde difícilmente penetra nadie. Yo lo he intentado sin conseguirlo. Tenía 2 únicos amigos cuando empezó a ir al colegio. El año pasado uno de ellos se suicidó. Desde entonces guarda recortes de periódicos que hablan de casos similares. Rechaza cualquier razonamiento y esquiva cualquier posible compañía. Se lo cuento muy deprisa, pero en su comportamiento, en la indiferencia absoluta hacia lo que le rodea, hay un proceso angustioso que no se detiene. Alberto quiere ignorarlo. Yo no puedo. No quiero llevarle a un psiquiatra. No por ahora. Pensaba que iba a preguntarle eso. Sí. Pues no. Quería decirle que procuraré trabajar bien. Y que ojalá sirva para algo. Gracias. Déjame ver. Clases de nombres, comunes, propios, individuales, colectivos, abstractos y concretos. Dime ejemplos de cada. Dímelos. Dos rectas al cortarse,
dividen el plano en cuatro partes. Cada parte es una región angular. Cada región por separado determina un ángulo. Cada uno de estos ángulos se llama convexo, porque ocupan una sola región angular. Si lo has entendido, repítemelo. Usa los mismos dibujos. Ángulos convexos, llanos, cóncavos y completos. Vamos, empieza. ¿La palabra lejos qué es? ¿Es un adverbio? Tarde, tranquilamente, mucho. ¿Son adverbios? ¿El verbo a partir de qué conjugación es? El, la, lo, las y los, ¿qué son artículos? Este y esta, estos y estas, ¿son artículos también? ¿Este y esta no son artículos? No. Menos mal. Hasta mañana. Leucón, África, menos. Segunda, 8 y 1 y
Vamos, Miguel. Tres, Carlota, por favor, no tires abajo. Sube el hombro, no la dejas caer el brazo. Oh, y, uno, dos, tres, termina. Levanta más, por favor, y primera. Y, uno, dos, tres, y cuatro. Atrás, cinco, arriba, siete, y ocho. Y, uno, dos, tres, calota, otro lado. Y, uno, dos, tres, y cuatro. Sigue, cinco, seis, siete, ocho. Atrás, y ra, y ta. Bra, tres, y cuatro. Y, uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco. The jump, uno, y dos. Tres, dos, tres, cuatro. Cinco, cabeza lidia, seis, y siete, y ocho. Y, uno, dos, tres, cuatro. Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ¿a qué hora acaba la clase? Dentro de media hora, más o menos. ¿Conoce a Carlota Kestner? ¿Puede dejar una nota, por favor? La estoy esperando. ¿Podemos tomar un café? Dos minutos, y para mí es fundamental que hablemos. Llamé a la clínica y me dijeron dónde estaba. ¿Toma algo? No. No toma nada, gracias. No se asuste. Todo va bien. No estoy asustada, sé que va bien. ¿Quién se lo ha dicho? Mi hijo. ¿Qué le dice? Que estudian y repasan las lecciones. Que usted es mejor que los profesores que tiene en el colegio. Y que se explica muy bien. ¿Que yo me explico bien? Nada va bien. No habla conmigo una palabra. Yo he pensado en dejarlo, pero no sé qué es lo que me mueve a seguir. Ni siquiera he conseguido arrancarle una sonrisa. Aunque lo he intentado. Desesperadamente. Tenía que haber hablado con usted. Es igual. ¿Qué quería de mí? No lo sé. Mi idea es intentar algo distinto. Venía a pedirle permiso. Quiero que me deje sacarlo de casa. Llevarle conmigo a un lado y a otro. Lo de los libros ya lo sabe. Déjeme enseñarle otras cosas, no sé cuáles. Las que surjan, las que me invente, pero... que puedan sacarle de ese pozo donde se obstina en permanecer a todas horas. A veces me da la sensación de que él está deseando salir. Es usted muy particular. ¿Soy qué? Especial. Particular, no lo sé. Venía a pedirte tu opinión y tu permiso. ¿Piensa que iba a decir que no? Es que soy incapaz de explicar lo que quiero hacer. Yo lo entiendo muy bien. Y además de darte ese permiso, tengo que darte las gracias. Haz lo que puedas. Adiós.
mi abuela, me contaba que oculto entre las dunas había un inmenso disco magnético. Los barcos que se acercaban demasiado, de repente, se quedaban sin nada de metal. Los clavos volaban hacia la playa y los pobres tripulantes se hundían en las profundidades entre las tablas desmoronadas. Es un cuento que no nos creíamos, pero la verdad es que el fondo de esa parte de la costa está lleno de barcos hundidos. Buenos días, señor. Buenos días. Soy el que le trae la leña desde que está usted aquí. Trabajo para la señora, ¿se acuerda? Claro. Quería decirte que me cortases los trozos más pequeños. Cada vez que lo intento yo me destrozo las manos. Ya no me encargo de eso. Y venía a verle. ¿Qué te pasa? La señora es viuda de hace pocos años. Ella y yo nos empezamos a querer y decidimos casarnos. ¿Y qué te impide hacerlo? Su hermano. Quiere que la casa y el terreno quede para sus hijos. No la deja casarse. Por eso, cuando ha visto cómo nos entendíamos, la ha obligado a echarme. Lo siento. ¿Pero qué puedo hacer? Busco trabajo por aquí, para estar cerca de ella. Puedo hacer lo que sea. Yo, aparte de la leña, no puedo ofrecer mucho. Tiene las plantas y los árboles sin cuidar. Me gusta que estén así. Claro. Vuelve por aquí. Algo habrá. Gracias. Yo no tengo una opinión clara sobre todo esto, pero presento el informe que me han pedido. Perdón. Hay tres chicos que no alcanzan el nivel suficiente. ¿Suficiente para qué? Insisto en que yo no soy quien para decidir lo que se debe hacer con ellos. Tengo una clase de 20 alumnos, y en esa clase hay buenos y malos estudiantes, pero hay tres de ellos que son peores que los malos. ¿Irrecuperables? Yo lo he intentado. Y como son flojos, hay que desembarazarse de ellos. Eso no lo he dicho. Mi opinión es que son esos chicos los que deben tener un trato especial. Una dedicación exclusiva. Les conozco y no son los únicos casos que hay en el colegio. Ellos no quieren ser los peores. Son difíciles, tienen problemas, pero no veo por qué hay que pensar en echarles. Sería absurdo y cruel. Nadie ha dicho eso. Totalment destruïdes. Tot i això, encara no se sap que hi hagi cap víctima. Els punts més afectats són la costa nord i la capital, San Juan, on ara tot és inundat. L'huracà, que porta al seu interior vents de més de 200 km l'hora, també s'ha endut teulades i ha volcat cotxes. Gràcies al fet que la trajectòria del cicló va ser coneguda per endavant, la zona de Puerto Rico i sobretot els barris més propers al mar... Decidme lo que tengo que hacer y lo haré. Esto es un cambio de impresiones y finalmente yo decidiré lo que hay que hacer. De momento vamos a pasar a otro tema menos conflictivo. Hasta mañana. Mañana. No me has visto. No, iba distraído. Creo que tendríamos que hablar. ¿Ocurre algo? No. Por el gusto de hacerlo, nada más. De acuerdo. Ahora mismo, si quieres. ¿Ahora? ¿Por qué no? ¿Dónde vamos? Al mismo sitio.
¿De dónde vengo? ¿Cuándo? ¿Hoy? No. ¿Dónde has vivido hasta ahora? Mi padre era de aquí. Eso lo sé. Le conocí muy poco, entre viaje y viaje, hasta que se separaron. Mi madre es del sur y no ha querido nunca moverse de allí. Yo me quedé con ella en una casa que teníamos en Ronda. Allí vivió Rilke. Él estuvo 2 meses y medio escribiendo cada día. Yo enseñé griego durante varios años y no escribí nada. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? No me lo creo. ¿Qué es lo que no te crees? Estar aquí, contigo. ¿A qué hora tienes la última lancha? Hoy tengo lanchas toda la noche. Hoy tengo todo lo que quiero tener y no soy capaz de explicar. Inténtalo. Cuando llegue la señora, déselo, por favor. Es urgente. Hasta mañana. Dentro de un momento voy a cerrar. Buenas noches. Hola, buenas noches.
No sabía qué hacer. Cuando ya no podía esperar más, se me ocurrió dejarte la nota. He estado en el bar hasta que han cerrado. Vengo de la clínica, no he ido a casa. He estado en el quirófano hasta hace un rato. Y necesitaba verte. ¿Estás muy cansada? ¿Tú estás bien? Dios, qué pregunta. ¿Estás bien? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Duro? Sí, hoy sí. Siempre es duro. Imagino que intervenir a personas mayores es igual de serio y difícil. Pero ver anestesiado a un niño, esperando inmóvil, indefenso, es algo a lo que no me acostumbraré nunca. Estás muy cansada. Descansa. No pienses en nada. Yo trataré de llevar este artefacto hasta el pie de tu cama. Por un momento pensé que te ibas a marchar. Nunca. Gracias. Para otro día, ya lo sabes. ¿Cómo vas a volver a tu casa? ¿Quieres llevarte el coche? No. ¿Cómo vas a volver? Corriendo. Corriendo y gritando. Despertaré a la ciudad entera. Alguien me preguntará qué le pasa. ¿Ocurre algo? Yo le diré que sí. Que ocurre algo importante que no le voy a contar a nadie. Y seguiré corriendo hasta llegar a mi cama para soñar contigo. Un bosque de hayas es como un regalo que hace la naturaleza a determinados lugares de la tierra. Crecen lentamente, se reproducen con dificultad. Su tronco es liso a pesar de la edad y su corteza no es gruesa ni tiene callos. Las raíces no profundizan y a veces se confunden con los propios troncos. A lo largo del año, cada árbol construye un trozo de andamio nuevo donde cuelga sus hojas y sus frutos. Las ramas laterales mueren y los troncos luchan por abrirse un hueco hacia arriba, hacia la luz, que es su vida. Cada una de estas hayas es el resultado de un ciclo natural que se ha repetido durante cientos de años. Ninguno es igual que otro. Cada árbol ha tenido su lucha, sus enfermedades, su evolución y su propia suerte dentro del lugar del bosque donde le ha tocado estar.
Sie sind gerade auf einer Jagdparty. Da würde ich nicht gesehen haben. Ha? Komm, geh mal. Nimm mal den Hund halten, ganz fest. Ja? Ja? Gibst du auf Küsschen? Ja? Ah, oh, wunderbar. Wunderbar. Ja, ja. Profesor, ¿cómo va todo? Bien, gracias. Nosotros llevamos desde el amanecer intentando matar a algunos jabalíes, pero no ha sido un buen día. ¿Habéis comido? Sí. Vamos a buscar algo que nos acerque al tren. Cualquiera de estos coches os lleva enseguida. Ven a darme un beso, por lo menos. Hola. Esta es mi expansión. Paseo más que cazo, pero me da igual. Disfruto y me olvido de todo. Ha sido un encuentro muy oportuno. Federico me tiene al corriente y quiero agradecerle su dedicación. Estaba temiendo que me dijera eso. No tiene que agradecerme nada. Gracias, de todos modos. ¿Toma usted algo con nosotros? No, espero al chico. Gracias. Hasta otro día, profesor. Publicaré una nueva traducción del Prometeo. Léeme algo. Esto es de Arquíloco. Y dice: recosté a la muchacha entre flores lozanas, cubriéndola con la túnica blanda, apoyando su cuello en mis brazos. La cogí y tenía la piel tensa como un cervatillo. Y con las manos acaricié suavemente sus pechos. Ella reveló su piel fresca, hechizo de juventud. Y yo, tocando su hermoso cuerpo, dejé libre mi fuerza blanca, palpando su cabello rubio. Me tengo que ir.
¿Venías a quedarte conmigo? Esa llamada supone que tienes una urgencia o algo así. Si tienes trabajo, ve a hacerlo. Yo te espero. Es posible que tarde. Puedo esperar todo el tiempo que sea. Todo. Anda, vete. Ayúdame. ¿Qué te pasa? Me siento incapaz de trabajar, de conducir, de andar siquiera si antes no estoy contigo. ¿Cómo te puedo ayudar? Háblame. ¿Quieren? Inmovilizado y le hemos puesto una tracción como de unos 2 kilos. Con esto la niña parece que está muchísimo mejor y nos da la sensación de que puede valer al menos en un primer momento. De todas maneras, trabajo, le pago y desaparece. Es un buen muchacho. Ha trabajado mucho tiempo con una viuda y se iba a casar con ella. Me lo contó. Ya no va por allí. Sí, sí va por allí. La sigue viendo a espaldas del hermano y eso es lo que le tiene mal. ¿Son de mi madre? De tu madre. Unas las firma ella. Estas las firma otra mujer. Sí. No hay misterio. Fue el único y el gran amor de tu padre. Las guardaba cuidadosamente. ¿Vive? Vive. Perdonadme, vuelvo enseguida. ¿Qué te pasa? ¿Recuerdas la que se armó? Sí. En cuanto dimos media vuelta, ese cretino ejecutó su sentencia. Una limpia importante para que nadie diga que en su colegio hay muchachos torpes. ¿Qué vas a hacer? Si vienes, lo verás.
¿A qué viene tanta prisa? Si te interrumpo, lo siento. Supongo que tendrás tus razones. Las tengo. Quiero decirte algo antes de que me arrepienta. Diriges un colegio acreditado. Y a todos los que trabajamos aquí nos comprometes directamente con las decisiones que tomas, sin hacernos puñetero caso. Quieres que de este centro salgan chicos brillantes, los más brillantes. Eso se puede lograr de dos maneras. Trabajando con ellos desde pequeños o cuando haya alguien que tenga problemas, que vaya un poco retrasado, que pida más dedicación a su persona y que no dé lo que se llama brillo alguno al colegio, se le expulsa. Y si en ese caso hay 9 o 10, se pone en la calle a medio curso pretextando cualquier estúpida razón. La responsabilidad es mía y la asumo. ¿Hay algo más? Sí. Hay. Ya ha habido alumnos más difíciles y conflictivos que los que has puesto en la calle. Pero todo depende de quiénes sean sus padres, de lo que representen. Es grotesco pensar que es así, pero es así. Unos cuantos chicos que luchaban por salir adelante están ahora en su casa avergonzados. Y pido que se reconsidere la decisión. Eso es todo. Beatriz, fui yo quien te llamé para que te hicieras cargo de todos los alumnos de mi colegio. No me lo recuerdes, lo sé. Las decisiones son mías, me corresponde tomarlas. Lo sé. Intento mantener un nivel. No quiero oír estupideces, lo siento. Te he metido en este follón, lo siento. No, me he metido yo solo. He visto a esos exalumnos y a sus padres. Están resignados a aceptar que son torpes, tontos, que no tienen nada que hacer. Y es injusto. Ninguno es torpe. Tienen problemas, como todo el mundo, pero nada que no se pueda corregir. Lo difícil es que ahora les acepten en otro centro, pero intentaré ayudarles. Eres formidable. Pero necesito el dinero que me pagan aquí, Itra. Soy formidable a medias. Murió cuando mis hermanos eran pequeños. Yo no había cumplido los 14 años. Pero me hizo prometer que los cuidaría como ella lo había hecho. Intenté ser fiel a esa promesa. Y luego, cuando empezaron a hacer su vida, necesité seguir ocupándome de alguien. Esa debe de ser la explicación del trabajo que le di. Era muy frágil. Se casó con un alemán al que casi no entendía. Tenía un gran repertorio de historias y cuentos. Soñaba. Y contaba sus sueños. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Era muy... ¿Especial? ¿Particular? Sí. Me decía, por ejemplo... Tu padre te enseñará a moverte por la vida, a ser práctica. Déjame que yo te llene la cabeza de cosas que no sirven para nada, pero que siempre el recordarlas te hará bien. Despiertas, brisa de primavera. Tu aliento me dice como una caricia. Yo traigo el rocío de los cielos. Pero se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo en que he de marchitarme. Se acerca la tempestad que va a despojarme de mis hojas. Cuando pase el caminante. Cuando pase mañana el caminante que me vio en mi hermosura, sus ojos me buscarán alrededor, por todo el campo, y no me encontrarán.
volver. Cristo Dios. Hace 3 meses le operamos. Teníamos la casi certeza de que no saldría del quirófano. Nunca he hecho nada tan largo, tan difícil, tan duro. ¿Pero le ves? Está ahí, vivo. Hola. Hola, Carlota. ¿Estás bien? Yo creo que sí. ¿Cada día mejor? Sí. He venido solo a verte. ¿Haces los ejercicios que te mandé? ¿Comes bien? ¿Tomas las medicinas? Eso es lo que quería saber. Y estoy segura de que sí. Me voy. Anda, vete. ¿Vas a venir otro día? Sí. Thank you.
Nada más es... Mutter ist abgereist und ich bin alleine geblieben. Möchtest du etwas von mir? Bei dir sein. Das ist das Schönste, was du mir jemals gesagt hast. ¿Te sientes todavía? Quédate ahí, que yo te vea. Déjame con él un rato. Si tú quieres aguantarme. Según el médico, me hace dormir y mejora un poco mi humor. Me gusta. Lástima que la he descubierto demasiado tarde. Ven. No te pareces nada a tu padre. Pero te mueves igual que él. ¿Tu madre vive? Sí. Me dijo tu tío que le preguntaste por mí. Encontré sus cartas en casa. ¿Nunca te habló tu padre? Nunca le vi mucho tiempo seguido. Apenas tuve ocasión de hablar un poco largo con él. Escribía cartas muy bonitas. Tu padre y yo nos conocimos de niños. Él tenía una tía en la misma escalera donde yo vivía y a mi lado hizo los estudios. En sus primeros viajes de agregado me empezó a escribir. Siendo ya capitán, conoció a tu madre. Yo nunca supe pedirle nada. Le seguí escribiendo. Toda la vida le quise. Algunas veces pasaba conmigo días enteros. Mi vida fue tu padre. Esperarle, quererle, odiarle. Pero siempre... Me gusta haberla conocido. Se fue definitivamente. Desde entonces no me queda otra cosa que envejecer. Cada día un dolor distinto, un paso más para convertirme en un despojo. Él lo entendió bien. No quiso ser viejo. Y me dejó solo. Toda la vida esperándole para que al final me dejara aquí, sola. Siempre se portó mal. Muy mal. Ese hombre trabaja para mí. Pero no se puede pasar. Te conozco a través de Beatriz. Me cuenta cosas tuyas. Soy el juez comarcal. Si quieres pasar, adelante. ¿Qué ha pasado?
¿Puedo hacer algo por ti? Quiero hacerlo. En cuanto acabe, que suba a mi despacho. No dejé de verla. Buscábamos los momentos y los sitios, pero su hermano nos descubrió y supe incluso que la pegaba. Quería llevársela de aquí. Pero ella decía que la casa y la tierra eran suyas y no tenía por qué abandonarlas. Ayer estábamos juntos cuando apareció. La amenazó y la pegó delante de mí. Y yo le maté. No puede hacer nada más que decirle a ella que no me espere. Que se olvide de mí. Voy a tener que pagar mucho tiempo por lo que he hecho. Se lo diré. Mató a ese hombre a golpes. Con las manos. Hay toda una historia detrás. Tengo idea, pero no muy clara. Te citaré para que me cuentes lo que sepas. Está bien. Yo te localizo. Como es normal en estos casos, surgen versiones para todos los gustos. ¿Qué versiones? Todas se orientan hacia el interés por las tierras y por el dinero. Algunos dicen que abusó de la viuda cuando trabajaba para ella. Que la había absorbido el seso. Cosas de los pueblos. Cuando le echaron de aquella casa y buscaba trabajo, no había quien le hiciera comer. Me dijo que no dormía. Hacía lo que no tenía que hacer y se olvidaba de lo que le habían mandado. A su manera. Confesaba que la vida lejos de aquella mujer no tenía sentido. Pero jamás le oí hablar de las tierras o el dinero. ¿Una historia de amor? El amor, la pasión y la necesidad de una persona no son una invención poética. Y menos en esta clase de hombres que tratamos de incultos. Reconozco que puedo ser injusto, pero le considero inocente. Vio humillada a la mujer que quería y golpeó hasta matar. Todo se ha acabado para él. Esta tarde he intentado quitarse de en medio. ¿Cómo? Con el arma de un guardia civil. Terminará por hacerlo. ¿Pesa Beatriz? No mucho últimamente. Sé que tiene problemas en el colegio. He tratado de ayudarla, pero nuestra amiga es autosuficiente. Autosuficiente y maravillosa. Lo es. Mi hijo ha progresado de una manera notable. Ahora le veo casi todos los días y lo puedo constatar personalmente. Poco a poco podrías liberarte de tanta dedicación. Me gusta estar con él. Y yo también aprendo. ¿Conoció el niño a ese hombre que tenías en casa? ¿A qué hombre? Al campesino que después de matar a su patrón intentó quitarse la vida. ¿Habló con él? El chico ha estado en mi casa algunas veces. Supongo que sí, que hablaría con él. La idea de que mi hijo se haya relacionado con una persona de este tipo no me hace muy feliz.
Creo que sabes poco de ese hombre. Su crimen y el intento de quitarse la vida es algo que se puede llegar a entender sin considerarle un ser despreciable. Una persona que se deja arrastrar por sus pasiones pierde la fuerza de la sensatez y se convierte en un marginado, un loco. ¿Por qué a la hora de opinar de algo hay que decir enseguida esto es una locura o es sensato, bueno o malo? ¿Conoces la causa que provoca esa acción? Hay actitudes que son inadmisibles, cualquiera que sea su motivo. Yo creo que nuestros códigos morales son antiguos y no corresponden más que a viejos y trasnochados intereses. No disculpo al asesino o al suicida. Trato de entenderlo, simplemente. En este caso era un hombre normal. Hablaba y se comportaba como un hombre normal, honrado, trabajador, que tenía un conflicto e intentó solucionarlo. Hay que compadecerle, quizá. O envidiarle, quién sabe. Pero no seré yo quien le condene. Nos hemos enzarzado en una discusión con la que no contaba. Yo te diría que este tipo de debilidad no me produce ninguna compasión. Pero si he juzgado severamente, lo siento. Yo tampoco he venido a discutir. Pero quiero dejar claro lo que pienso. La naturaleza humana tiene sus límites. Puede soportar alegría, felicidad, sufrimiento, dolor, pero sucumbe en cuanto se sobrepasa. No se trata de si uno es débil o fuerte, sino de si puede sobrellevar la medida de su sufrimiento. No tiene sentido que el hombre feliz y razonable opine sobre la situación del que no lo es. Igual que un hombre sano que está junto a la cama de un enfermo no puede infundirle lo más mínimo de sus energías. Eso es todo. No estamos de acuerdo. No, no lo estamos. Si te preocupa tu hijo, hablaré con él. Mejor que esta discusión no trascienda. Creo que a ese hombre no volverá a verle. Quédate tranquilo. Te acompaño. Buenas tardes. Hola. Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte. Sí, sí. A mí también. Voy a arreglar la bici. Está pinchada. No le falta el aire.
Vamos a hacer lo que dicen. ¿Te vas a ir? ¿A dónde? ¿Por qué? Necesito estar sola durante unos días. Aislarme, pensar. ¿Qué ha ocurrido? Muchas cosas. Si te las contara, no les darías importancia. De pronto se acuerdan de que existo. No sé si me quiero escapar de la felicidad que siento a tu lado. O de la solicitud que nota a mi alrededor. Creo que me quiero ir porque estoy asustada. ¿Me estás hablando de tu marido? Mi marido, mi padre, el niño. No sé exactamente qué quiere ni por qué razón. No te entiendo. ¿Qué haces aquí escondido? Estoy bien. Ya. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Por qué piensas que necesito ayuda? Que has perdido el buen humor, desapareces. Haces lo posible por no hablar con nadie, por todo eso. Estoy trabajando. Y doy paseos y me aburro. Supongo que hago lo que quiero hacer. Me han contado tu decisión de dejar el colegio. Lamento que hayas perdido tu trabajo por mí. Y también me siento orgullosa. Es raro tener a mi lado a alguien que entendiera lo que yo quería decir. Que mi indignación fuera la tuya. El juez me habló con cierto entusiasmo de ti. Vivimos una historia.
Yo es que creo en el amor, ¿sabes? En el amor, la lealtad, la coherencia. Y no sé mentir. Él está casado y eso, aunque sea ridículo, es lo único que importa todavía. No te he preguntado tanto. Te lo cuento yo porque quiero. Se me han acabado ya las fuerzas para intentarlo otra vez. ¿Me dejas preguntarte cosas? No. No, por favor. Está bien. ¿Cenamos juntos? Sí. Si tú puedes. Yo puedo. Intentaré arrancarte de las manos de la melancolía. Solo eso. Me siento mucho mejor, te lo juro. Me duele menos la cabeza. Y el estómago y el corazón y todo. Palabra. ¿Cuándo has vuelto? No me he ido. ¿Que no te has ido? Necesitaba estar sin verte unos días. ¿Para qué? Para saber qué podía ocurrir. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Y a ti? ¿Cómo estás? La idea no fue mía. Todo a mi alrededor está cambiando y es como si no pudiera detenerlo. No te entiendo. Me separé de Alberto porque se empeñaba en que compartiéramos la casa y la vida con sus padres. Porque no se acostumbraba a mi trabajo, porque yo no me interesaba por el suyo. Ahora se dirige a mí sin exigencias y no sé qué hacer ni pensar. ¿Me preguntas cómo he tratado estos días? No puedo vivir sin ti. No entiendo mi vida si tú no estás en ella. No quiero vivir sin ti. No quiero oírlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Tienes las manos frías. Haz lo que quieras hacer. ¿Por qué poner a nadie en la angustiosa situación de ser amado? Sócrates escuchó la sentencia que le condenaba a muerte con una calma imperturbable. Estaba por encima de la cólera y de las debilidades humanas. Juzgaba que su muerte debía ser tan ejemplar como su propia existencia y debía quedar grabada en la conciencia de aquellos ciudadanos como la confirmación de cuanto había afirmado durante su vida. Sócrates escuchó la sentencia y dijo a sus jueces: ha llegado el momento de partir. Yo para morir y vosotros para vivir. Pero solo los dioses saben quién de nosotros se encamina hacia un destino mejor. Pasadas las vacaciones habrán encontrado otro profesor y es difícil que nos volvamos a ver. He seguido hasta hoy por vosotros. He disfrutado enseñándoos lo que sé sobre la vieja Grecia y su lengua. Ojalá os haya hecho quererlo un poco. Gracias a todos. ¿Qué pone?
Mi nombre y el tuyo. Nada más. No se ha roto. Puede que alguien lo encuentre y venga a rescatarnos. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? 7, 8, 1, hablar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, bastante bien, pero se puede mejorar un poco, ¿eh? La próxima vez. Hemos mantenido tu palabra. No prometí nada. Te pedí un poco de paz. No te quiero volver a ver. ¿Estás segura? ¿Quieres que me vaya? Sí. Sea a su vez la causa de su desdicha. He conocido la alegría. ¿Por qué la he perdido? Quisiera desaparecer. Alejarme. Dejar todo. Sería mejor que me fuera antes de enloquecer. No tomo nada más, gracias. Jamás he probado el queso. Claro, qué torpeza. ¿Quieres un zumo o cualquier otra cosa? No es necesario, gracias.
Toda esta ceremonia la hemos montado para que hablemos los tres. Sí. Ha pasado mucho tiempo desde que tu madre y yo decidimos separarnos. Ahora mi idea es que volvamos a vivir juntos los tres. Aquí. Lo hemos decidido pensando en qué es lo que tú quieres y suponiendo que estarás de acuerdo. Pero tu padre cree que debemos hablarlo antes. En este tiempo he cambiado mi forma de ver las cosas. Mientras tú has crecido y tienes derecho a tomar parte en esta decisión. Para eso estamos aquí. Creo que está casi todo dicho. ¿Qué piensas? ¿Me puedes escribir? Hazlo, claro. Ya lo he hecho. Buenas noches. No lo entendería. ¿Puedo saber lo que piensa? ¿Puedo saber lo que piensas tú? Yo no quiero mentir. No miento. Ni fingir, ni engañarte. No lo hagas. Pensaba que el niño estaba de acuerdo contigo en empezar de nuevo. ¿Y no lo está? No. ¿Y tú? Yo tampoco.
Me despiertas, brisa de primavera. Tu aliento me dice como una caricia. Yo traigo el rocío de los cielos. Pero se acerca el tiempo en que he de marchitarme. Se acerca la tempestad que va a despojarme de mis hojas. Cuando pase mañana el caminante que me vio en mi hermosura, sus ojos me buscarán alrededor, por todo el campo, y no me encontrarán. Tío, quiero verte hace días. Hay cosas que no encuentro o que no sé cómo funcionan. De todas formas, me gusta estar aquí. ¿Cómo te arreglas? Bien. Pasa. Estoy haciendo algo para comer. No tengo mucho tiempo. He venido solo a saludarte. Entonces, espera un momento. Ven por la otra puerta. Esta casa es demasiado grande para una persona. Buscaré a una mujer que te eche una mano. Y de paso a alguien que limpie un poco todo esto. Prefiero arreglarme solo. No la vendas. ¿De dónde has sacado eso? De pronto se me pasó por la cabeza que hubieras venido a venderlo todo. Por la mía esa idea ni asoma siquiera. Esta casa tiene dentro el calor de un montón de parientes nuestros. Lo sé. ¿Vamos? Vamos. Por allá lejos nacimos todos nosotros, en la mar. Era una manía de tu abuela. Cuando notaba los dolores del parto, se embarcaba en un pesquero y subía a bordo a la comadrona, que iba a regañadientes. El barco salía de la bahía y cuando regresaba, a la abuela la subían a casa con su hijo recién nacido y el cuerpo destrozado. Lo hacía únicamente para poder decir que todos sus hijos habían nacido en la mar. Tu padre llegó a comprar aquel rincón. Le gustaba y quería descansar aquí, pero nunca lo usó. Murió en el puente durante la travesía de Liverpool a New Bedford. Le echaron al mar cerca de la isla de Nantucket. Por eso dejamos la tumba y nos limitamos a tener su recuerdo en este sitio. Yo paso por aquí de tarde en tarde y la cuido un poco. Ahora la cuidaré yo. De todo ese mundo solo quedamos nosotros dos. Alguno lo tendrá que hacer. ¿Qué te ha puesto triste? Imagino que es un caso bastante común. Pero me preocupa que esos problemas le encierren en sí mismo, le aíslen. Quería saber si a usted le interesa ese trabajo. Si tiene tiempo y está dispuesto a hacerse cargo de él. Sí, tengo tiempo. Y me interesa. Está por ver que yo sea la persona que el chico necesita. He dado clase durante años, pero nunca particularmente. Y nunca de otra cosa que no sea sobre la vieja Grecia y su lengua. Insisto en que no es más que un niño que está ligeramente rezagado del resto de la clase.
Se trata de que alcance al pelotón. El director del colegio me ha hablado de usted y por eso estamos aquí. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y si no sé ayudarle o no puedo, lo dejaré. Creo que no nos queda nada por hablar. ¿Le puedo acercar a alguna parte? No. Puede quedarse si quiere. Eso pensaba. Nos veremos. Claro. Gracias. Adiós, buenas noches. Protágoras se vanagloriaba de convertir el argumento más débil en el más sólido. Ninguna idea científica o convicción está tan rigurosamente sistematizada que no pueda pulverizarse por la fuerza mágica de la elocuencia. Protágoras hace observar que cada cosa es susceptible de dos interpretaciones diferentes y las dos capaces de defenderse a la vez. Este tinglado de pensamientos se asienta en un solo principio. La verdad absoluta no existe. No la conocemos. Solo hay opiniones y maneras de ver. ¿La enfermedad es buena o mala? Mala. No. Para el médico, no. Esa sería la respuesta de un sofista. ¿Es una desgracia la muerte? No, por cierto, para quien vende ataúdes, diría el sofista. ¿Has dejado de pegar a tu padre? Si yo te pido un sí o un no y tú me das la primera respuesta, es indudable que confiesas haber pegado a tu padre. Si dices el no, el sofista te rogaría que dieras fin a una conducta tan escandalosa. Pretendían que prevaleciera el poder del lenguaje sobre el pensamiento. Este movimiento cultural tuvo que enfrentarse a uno de los espíritus más agudos y nobles de Grecia y aún del mundo entero. Hace casi 24 siglos, en Atenas, tuvo lugar un proceso que aún hoy es considerado como uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Un anciano sencillo, que jamás ocupó cargo social o político importante, que hablaba del tiempo, de las cosechas, de los precios del mercado, que solo abandonó su ciudad durante el servicio militar, fue condenado a muerte. Se llamaba Sócrates. Ha dejado dicho don Alberto que le avisáramos por teléfono en cuanto usted llegara. Mi hijo no tiene ningún problema especial. Es distraído,
¿Tímido? ¿No domina las clases ni las asignaturas? Arrastra los estudios como si se tratara de una condena. Necesita de alguien que esté encima de él constantemente. ¿Somos los dos solos? Somos mucha gente, tú y yo. ¿O no? No es eso. Suele entrar por la puerta de atrás. Por eso se extraña. ¿Y la bicicleta no les gusta? No lo sabía. Hablé por teléfono con su mujer. Me dijo que podía venderme un carro de leña. No es mi mujer. Yo trabajo para ella. Le cuido todo esto. Le llevo la leña mañana mismo. Me dice el lugar donde tengo que dejarla y la cargo en la camioneta esta misma tarde. Vivo al otro lado del pueblo. ¿En la casa de los marinos? Sí. ¿Es usted el hijo?
Pues sí. Sé dónde está la casa. Mañana tiene allí la leña. Le pago ahora porque no está bien. No, ella le cobrará. Hacemos las cuentas y le llamo. Adiós y gracias. Adiós. Hipócrates llega una madrugada corriendo a casa de Sócrates. Golpea la puerta y entra gritando: Sócrates, ¿estás despierto o duermes aún? Sócrates sale deprisa y hace frente a la impaciencia de Hipócrates. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo vienes tan pronto? La respuesta es: Protágoras está en Atenas. ¿Quién era Protágoras? El mayor sofista que hubo en Grecia. En nuestros tiempos, la palabra sofista designa a una persona que con igual facilidad puede probar la verdad. Que la falsedad de la misma afirmación. En sus orígenes, sofista significaba hombre sabio e instruido. Protágoras era uno de ellos, y esta escena que os he contado sirve para darnos idea de la enorme fama de los sofistas en la Atenas de entonces.